Today's complex world is difficult to manage and secure. It's time for you to take control of your IT environment. Our industry-leading cybersecurity platform, expertise, and global threat intelligence will give you the confidence to accelerate your digital transformation. With complete visibility and control across your environment, you can enable strategies like Zero Trust while freeing you to go further and do more. Break down data silos and put a stop to alert overloads with built-in visibility across environments and see the possibilities. Enable your security teams to see more and respond faster and discover our vision for better cybersecurity. Trend Micro, securing your connected world. Recordarles también que bueno, en esta ocasión estamos retomando la parte presencial de la entrega de los premios. Hemos hecho una versión muy pequeña en términos de espacio comparado con los eventos que habíamos estado haciendo antes de la pandemia, pero tiene mucho la intención de lograr vernos nuevamente, de conocernos y podernos estrechar la mano en todos los sentidos que estrechar la mano implica. Y por ello decidimos que era para nosotros mucho más conveniente el deseo de, si no podernos encontrar con una gran audiencia para la entrega de los premios, decidimos sacarle como el provecho a la mejor de los dos mundos. Y en este sentido, la oportunidad de vernos presencialmente, que fuera con quienes directamente están haciendo los proyectos y poderlos felicitar y vernos para poder hacer este reconocimiento y aprovechar la mejor de las tecnologías para que este evento que estamos llevando nosotros ahorita de manera más pequeña entre nosotros, vamos a poder difundirlo con todo el músculo, digamos, de UGOV en todas sus redes sociales y en todas las plataformas en internet, justamente con la intención de llegarle a la mayor cantidad de gente posible, avisarle y que conozcan cuáles han sido los proyectos que hoy estamos nuevamente premiando. En el tema de la categoría de innovación en salud, entregamos el reconocimiento en un orden de gobierno estatal a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Se trata del proyecto Profesionalización de los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios del Hospital General Topilejo. Muchas felicidades y qué increíble proyecto. La parte de salud e innovación es increíble. Adelante, por favor. Gracias, pues buenas tardes. Agradezco antes que nada la oportunidad que se nos da para exponer estas palabras y sobre todo la distinción de este reconocimiento a través de los premios UGOV en la categoría Innovación en Salud, donde el proyecto presentado es el resultado de las actividades realizadas a un año de la implementación del modelo de farmacia hospitalaria en el Hospital General de Topilejo de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud. Modelo del cual el pilar fundamental es la profesionalización de los servicios farmacéuticos. Profesionalización que se vincula estrechamente con las metas internacionales de seguridad al paciente y se considera en el plan de gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, así como tiene los fundamentos en la Ley General de Salud, donde se reconoce a la figura del profesional farmacéutico como miembro del Grupo de Salud y a la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos como el documento donde se establece la responsabilidad profesional del farmacéutico tanto en la operación de las farmacias como en el desarrollo de los diferentes servicios farmacéuticos que se ofrecen en los hospitales, tanto a pacientes hospitalizados como pacientes ambulatorios, a familiares, a cuidadores y al personal del equipo de salud, servicios que tienen como centro de atención al paciente y como objetivo final el uso racional de los medicamentos y no solamente el abasto de los mismos. ¿Sí?
que dejan atrás el concepto este antiguo de la farmacia como un espacio almacenador de medicamentos y distribuidor de los mismos, y que se convierte en un servicio auxiliar en la atención médica, y puede participar de esta manera en la toma de decisiones en las actividades clínico-quirúrgicas que competen a la atención al paciente. A pesar de ello, nos enfrentamos ante situaciones tales como la ausencia del profesional farmacéutico en los catálogos de puestos y profesiogramas tanto a nivel federal como institucional, así como el hecho de que el equipamiento necesario para las farmacias e implementación de los servicios farmacéuticos no se encuentra considerado en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud y por lo tanto no tiene clave. ¿Sí? Esta situación resulta nos presenta ante una dificultad para la adquisición de este tipo de insumos. Pero no cejaremos en nuestro esfuerzo. Esta propuesta se enfoca también en dos objetivos fundamentales: en seguir impulsando la formación de profesionales farmacéuticos en las universidades que sean capaces de cubrir todas las necesidades de las farmacias hospitalarias de la República Mexicana. Y de esta manera, los servicios farmacéuticos en los hospitales de todo el país sean un coadyuvante en la atención a la salud por una seguridad a nuestros pacientes, y también para que esta atención a los pacientes sea un elemento más de calidad en la atención. Muchas gracias. Listo, pues continuamos con la entrega de estos premios a la innovación UGOP 2022 y a continuación quisiera entregar el reconocimiento en la categoría de innovación en educación. Esto es en el orden de gobierno del Ejecutivo Estatal y se trata de la Secretaría de Educación de Guanajuato. El nombre del proyecto es el plan El Buen Regreso a las Aulas y le felicitamos mucho al gobierno de Guanajuato y gracias por acompañarnos en esta entrega de su reconocimiento. Adelante, por favor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a UGOP, Laboratorio de Innovación, y agradecerle a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Es un proyecto muy importante para el Estado, para el país, porque nos permitió en época de pandemia, donde no había manual, donde teníamos que en vivo tomar decisiones importantes, privilegiando dos derechos fundamentales que estaban en peligro: el derecho fundamental de la salud, conciliarlo con el derecho también fundamental de la educación. Y este proceso de regreso a clases que se fue estructurando desde un pilotaje desde principios del 2021, con el apoyo primero de 3 universidades, posteriormente un pilotaje que tuvo 5 etapas, y todo esto como preparativo hacia el arranque del ciclo escolar 2021-2022. Agradecerles la oportunidad del día de hoy estar aquí en un momento donde las cosas se platican como historia, pero también agradecer a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que a nombre propio, pero sobre todo a nombre del gobernador Diego Sinué, nos sentimos muy contentos de haber tomado decisiones para que los estudiantes tuvieran oportunidades. A la postre hemos podido notar que el regreso a clases fue una buena decisión. Tuvimos una incidencia mucho menor de lo que cualquier estudiante pudo haber tenido en casa o en un ambiente fuera del aula. En general, los que asistían a las aulas, padres de familia que los llevaban, pero sobre todo estudiantes, maestros, personal de apoyo, tenían una incidencia de 0.1%. respecto a un porcentaje mucho más alto de lo que sucedía cuando alguien no estaba asistiendo, participando en el ciclo presencial. Entonces, a la postre hoy es sencillo platicar esta historia. Debo confesar que en su momento fue muy retador, porque los argumentos, la población estaba muy dividida en torno a quién quería regresar y quién
no quería. Hoy sabemos que funciona mucho en lo socioemocional, por supuesto en lo educativo, pero lo comento en segundo término, porque estaban pasando muchas cosas con nuestras infancias, adolescencias y juventudes en el encierro. Muchas gracias por esta oportunidad. Ojalá que este ejercicio que se documenta sea de utilidad para otros estados, otras instituciones, pero también deseo que no vuelva a pasar ninguna pandemia para que esto no sea necesario. Muchas gracias, muchas felicidades. Listo, nos informan y si les parece bien, vamos a hacer la entrega en el, del reconocimiento en la categoría de transformación y gobierno digital. Es un reconocimiento que entregamos en el orden del Ejecutivo Estatal y se trata de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática y particularmente el proyecto que estamos reconociendo es el Atlas de Género del Estado de México. Muchas felicidades, nos hace el favor de acompañarnos la secretaria, adelante por favor, y gracias por el honor de acompañarnos y felicidades. Muchísimas gracias a nombre del gobernador Alfredo del Mazo Maza, pues quisiera agradecer a Hugo, el que este laboratorio de innovación, el que pues esté reconociendo este esfuerzo de una herramienta tecnológica que pues nos ha permitido saber cuál es la amplitud de nuestros retos en materia de género en el Estado de México. Pero realmente quisiera yo pedirle al subsecretario Oscar, por favor, que nos hiciera el favor de acompañarnos, a Fildelmar González también del CEI. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de la Secretaría de Finanzas, de la Subsecretaría de Administración. Muchas gracias, querido Oscar, y también a mis compañeras de la Secretaría de las Mujeres, Diana Velázquez, muchas gracias, y Montserrat Herrera también, quienes hicieron posible, por una parte, la Secretaría de Finanzas pues hizo posible el poder tener toda esta entramado tecnológico que hizo posible el estar tejiendo fino con distintas plataformas tecnológicas y hacer un ejercicio de transversalización que no solamente apoyará el trabajo de políticas públicas que se puedan dar a favor de mujeres, de niñas en el Estado de México y por supuesto de sus familias, sino también un ejercicio que pueda ayudar a académicas, a académicos en estar analizando, en el estar pues evaluando cuál es el resultado de estas políticas públicas. Un gran equipo y muchísimas gracias. Felicidades. Continuando con esta transmisión, que nos encanta porque hacíamos la reflexión de cómo ahora en este tipo de eventos, pues ya suena como a un resbalón o a un tropiezo saludar diciendo buenas tardes, días o noches, porque tiene uno, y seguramente ya lo han escuchado ustedes, tiene uno que agregarle el, o bueno, a la hora que ustedes hayan escogido estarnos viendo. Así que a ustedes que en este momento nos están acompañando en esta entrega de reconocimientos a la Innovación 2022 UGOP, la hora que nos estén acompañando, les agradecemos que así sea y les agradecemos el interés por conocer qué parte buena de lo que el gobierno está haciendo constantemente. Hay que estar dando cuenta de ello, que es algo que nos parece, durante 7 años nos ha parecido sumamente relevante. Y continuando con la entrega, vamos a entregar un premio UGOP a la innovación en la categoría de seguridad de la información. Y en este caso se trata del orden de gobierno ejecutivo estatal. Entregamos el premio a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en el Estado de Oaxaca, y hablamos del sistema de constancias de no inhabilitación para proveedores y contratistas, un tema que además nos resulta relevante porque esta tendencia de las compras públicas de innovación y cómo a través de entender el requerimiento que tiene un área de gobierno en particular y entregar lo que se requiere y no necesariamente lo más barato, que ya hemos sufrido quienes hemos hecho innovación en gobierno, pues que lo más barato normalmente no necesariamente implica la solución que se había solicitado. En ese sentido, muchas felicidades por el reconocimiento de nuevo al sistema de constancias de no inhabilitación para proveedores y contratistas. Adelante, por favor. Muchas gracias.
Continuamos con la entrega de premios. En este caso vamos a entregar el reconocimiento hacia la categoría de analítica de datos. Es una orden de gobierno, es un organismo autónomo. Le agradecemos mucho el interés por la participación y por compartirnos el proyecto a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Recibe el premio por el sistema Herramienta Digital Pública de la Incidencia Estatal de Suicidios. Muchísimas felicidades por la plataforma. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes como organizadores y que nos dan la oportunidad año con año de estar participando en esas convocatorias que nos realmente nos incitan a seguir haciendo esta participación. Es muy motivante estar aquí con todos ustedes y poder no solamente comparar el trabajo, sino pues motivarse y hacerlo mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, en nombre de la Fiscalía de Michoacán, de nuestro fiscal Adrián López Solís, pues estamos muy contentos de colaborar con ustedes, de estar dando este mensaje en la fórmula que tienen bien representada en cuanto a la transformación, ¿no? El tema de innovación, el tema de estar colaborando, es algo que nos encanta estar participando cada año. Y en ese sentido, pues ante el fenómeno de lo que es el desafortunado caso del suicidio, pues tenemos un concepto que es de transparencia proactiva que me gustaría que nuestra compañera Nicté, en esta colaboración de equipo que hacemos, también nos comparte unas palabras. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias. La Incidencia Estatal de Suicidios es una herramienta pública digital que vino a abonar a este problema de salud pública. Las instituciones de salud, organizaciones civiles, asociaciones de profesionistas en materia de psicología, pues han utilizado la herramienta, ha sido muy bien recibida, somos, pues de alguna manera tenemos que hacer el registro de los suicidios acontecidos y entender toda la data de estos eventos, pues nos permiten tomar políticas públicas basadas en evidencia y esa es finalmente la razón. Gracias. Muchas felicidades. Continuamos entregando los reconocimientos. Voy a entregar ahora el premio en la categoría de transformación y gobierno digital. Se trata también nuevamente de un organismo autónomo y en este caso recibe el reconocimiento la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y es la plataforma integral para la localización de personas desaparecidas. Muchas felicidades por el reconocimiento. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas, a todos. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, gracias, muy amable, se ha mantenido en una innovación y transformación constante, por supuesto a través de la creación de infraestructuras propias, confiables, que permiten dar resultados a la ciudadanía. La plataforma integral para la localización de personas desaparecidas es justamente una herramienta diseñada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que busca tres grandes retos, tres grandes oportunidades que se convirtieron para nosotros en retos y los hemos transformado precisamente en un logro de impacto social. El primero de ellos justamente es la presentación de denuncia en tiempo real, garantizando que las acciones de investigación y búsqueda que corresponden a la Fiscalía se lleven a cabo de manera inmediata e individualizada. Con esto, se disminuye el tiempo de localización de personas desaparecidas. Por otro lado, el tratamiento de la información nos lleva a una toma de decisiones estratégica y oportuna en la materia. Finalmente, aquellos mecanismos de identificación de personas logrados a través del manejo de datos, tanto biométricos, genéticos y personales, nos permiten mantener de las familias de personas desaparecidas una cédula de identificación genética. Esto nos ha llevado a la identificación y localización de varias personas desaparecidas, no solamente en nuestra entidad, sino en coordinación y colaboración con otras entidades y con instancias federales. Agradecemos, por supuesto, a Hugo por la deferencia y el reconocimiento que se hace a nuestra institución de Procuración de Justicia. Agradecemos también a nuestro titular, el maestro Carlos Amarripa Aguirre, por la confianza y el respaldo para el desarrollo de esta plataforma. Este equipo de trabajo apenas representa una minúscula parte de todas las personas que están detrás de esta plataforma.
este equipo de trabajo con orgullo viene a representar a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Los retos que tenemos para con las familias de personas desaparecidas es dar respuesta a una pregunta trascendental. ¿Dónde están sus hijas e hijos? ¿Dónde están hermanas y hermanos? ¿Dónde están las madres y padres? Sin duda alguna, la tecnología y la justicia hoy por hoy son binomios en la garantía a los derechos humanos y en la respuesta que la sociedad está esperando de nosotras, de nosotros, desde las instituciones. Mantenemos una investigación de carácter científico, pero con sentido humano. Nuevamente, muchísimas gracias por el reconocimiento. Nos llevamos, sin duda alguna, con este reconocimiento, un compromiso mayor. Y esperemos que en el próximo certamen volvamos a estar aquí justamente dando una respuesta para la sociedad a la cual nos debemos como servidoras y servidores públicos. Muchas gracias también para todas y todos ustedes y felicidades. Muchísimas gracias. Continuamos. Estamos transmitiendo la entrega de los premios a la innovación 2022 Hugo. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando, nos da mucho gusto, por supuesto, también el contar con la presencia de aquellos innovadores e innovadoras dentro del gobierno, no solamente en lo local, no solamente en lo estatal. Hoy tenemos también el gusto de que estén participando y recibiendo reconocimiento instancias gubernamentales de otros países, que atendiendo la importancia de reconocer lo que sí se está haciendo con tecnología en gobierno, podamos también impulsar el que la ciudadanía hagamos uso de estos servicios en beneficio, por supuesto, de nosotros mismos como ciudadanía. Y qué mejor momento para agradecerles la entrega y dedicación como los proyectos que ya les hemos estado presentando a través de esta transmisión. Vamos a continuar entregando los reconocimientos. Entrego un premio, en este caso de transformación y gobierno digital como la categoría. Y el orden de gobierno es una entrega de gobierno municipal. Entregamos el reconocimiento a la alcaldía Gustavo A. Madero y estamos hablando de la plataforma Estrategias Tecnológicas para Potenciar a la Administración Pública en Gustavo A. Madero. Felicidades, adelante. Buenas tardes, me presento, soy el ingeniero Rafael Cuevas Medina, coordinador de Tecnologías de la Información en la alcaldía Gustavo A. Madero. Para nosotros en Gustavo A. Madero es muy gratificante y motivador el poder exponer nuestros proyectos para potenciar a la administración pública. Quisiera comenzar con platicarles brevemente nuestra experiencia, en este caso de éxito, ya que el resultado se platica rápido, pero para poder realizarlo conlleva un conjunto y suma de voluntades entre la parte gobernante y la parte tecnológica. Pues ¿cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a tener un buen proyecto y por cuestiones de presupuesto se pospone en el mejor de los casos o ya en el peor de los casos pues se cancela, ¿no? En ese sentido, en Gustavo A. Madero tuvimos la suerte de que al proponer nuestras estrategias tecnológicas, obviamente a mediano plazo, pues era un proyecto grande para poder hacerlo viable. Nos encontramos con un alcalde, pues ingeniero, hablo del alcalde en Gustavo A. Madero, del doctor Francisco Chigil, y digo suerte porque tuvo la visión de mirar a futuro y apoyar la propuesta para poder contar en este momento con todos los edificios de las 10 direcciones territoriales y edificios anexos totalmente conectados en fibra óptica. Igualmente, agradecer a la doctora Claudia Sheinbaum, pues a través de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, específicamente a la Dirección de Arquitectura y Diseño de Red, a cargo del ingeniero Yair Abraham Hanay Mendoza, poder habernos otorgado el visto bueno en la dictaminación del proyecto. ¿Por qué menciono la dictaminación del proyecto? Porque fuimos la primera alcaldía del gobierno de la Ciudad de México en conseguir la promoción para un proyecto en fibra óptica de tal magnitud, ¿no? Reconocer el trabajo también y compromiso por parte de la empresa ICTEC, de su director Carlos Martínez, así como del fabricante de Furukawa Electronics, y agradecer la presencia del country manager, del ingeniero Mauricio Takashima, y a todo el personal de la Coordinación de Tecnologías de la Información en Gustavo A. Madero, y por supuesto reconocer el apoyo y la paciencia de la familia y de mi esposa Carla. Gracias. Recordarle a quienes nos hacen el favor de acompañarnos a través de esta transmisión que estamos llevando a cabo sobre estos premios, la importancia que para Hugo reviste el acercar los proyectos de gobierno que valen la pena reconocer por el uso de la innovación y por el resultado que a través de la innovación se obtiene, pero además recuperar el ejercicio de la vinculación entre los pares,
la importancia de poder compartir aquellos proyectos, aquellas experiencias y buenas prácticas que, entendiendo que en muchos casos las estructuras de gobierno se repiten entre instituciones, y esto es entendible, a veces la solución y la forma de resolver un problema utilizando tecnología o innovando no viene necesariamente de los lugares más obvios, y la importancia de vincularnos e intercambiar mejores prácticas, además de reconocerlas, es uno de los ejercicios que nos ha resultado torales desde el inicio de UGOP como este laboratorio de innovación en políticas públicas. Quiero continuar con la entrega de los premios y los reconocimientos, y en este caso toca el turno entregar el premio a la transformación y gobierno digital, en este caso en el orden de gobierno del Legislativo Federal, y entregamos a la Cámara de Diputados un reconocimiento por el nuevo sitio web de la Cámara de Diputados. Muchísimas felicidades, adelante por favor. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es Andrea González y estoy representando a la Secretaria General Graciela Báez de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Muchas gracias, Carlos y Emilio, por el reconocimiento a la Cámara de Diputados por el proyecto del nuevo sitio web y el portal ciudadano. La transformación del sitio web de la Cámara de Diputados era ya necesaria, pues en 16 años esta no se había actualizado. La información, si bien útil para quienes día a día la utilizan o consultan como herramienta de trabajo, no era amigable con la ciudadanía en general. El sitio estaba muy desordenado, visualmente resultaba muy abrumador y en general dificultaba mucho el seguimiento de los temas, encontrar iniciativas, encontrar dictámenes, era muy difícil si no trabajabas ya ahí previamente. Es por ello que en el año 2009 la Junta de Coordinación Política instruye a la Secretaría General para iniciar este proyecto de renovación de la página web oficial. Para lograrlo, y en un ejercicio inédito, se llevó a cabo un grupo de enfoque integrado tanto por funcionarios de la Cámara de las diferentes áreas que la alimentan y utilizan diariamente, como por organizaciones de la sociedad civil, académicos, asesores y asesoras de los grupos parlamentarios que apoyan directamente a las y los diputados. Este esfuerzo permitió que el nuevo sitio web fuera organizado, limpio y sobre todo intuitivo para facilitar la labor legislativa de los mismos diputados y diputadas, facilitar el acceso y la consulta de la información y mejorar la transparencia. También que la navegación fuera más amigable, eficiente e intuitiva para la ciudadanía en general. Precisamente pensando en ellos y en ellas, dentro del rediseño del sitio web se creó el portal ciudadano, cuyo objetivo es informar con un lenguaje sencillo y claro tanto las actividades legislativas como las actividades culturales, y así fortalecer la percepción que se tiene de la Cámara de Diputados como institución. Sobre todo, tener un mayor acercamiento y vinculación con la ciudadanía a través de la historia, la cultura y el quehacer legislativo. Cabe destacar que el portal está traducido al idioma inglés, al náhuatl y al maya, que son las dos lenguas originarias principales de nuestro país. A través del portal ciudadano, se conseguirá que más y más personas reconozcan el valor de uno de los tres poderes del Estado, que los ciudadanos se sientan representados y que se involucren en los debates que se llevan a cabo dentro del salón de sesiones. Se toman decisiones que nos afectan a todos y a todas. El rediseño del sitio web y la creación del portal ciudadano son acciones que abonan a convertir la Cámara de Diputados en una institución más representativa, más transparente y más accesible, a crear ciudadanía para así fortalecer la democracia de nuestro país. Muchas gracias. Continuamos con la entrega de reconocimientos a la innovación gobierno 2022 de UGOP, y toca el turno para entregar el premio a la transformación y gobierno digital en el orden de gobierno del judicial estatal. En este caso, nos da mucho gusto entregar este reconocimiento, este premio, al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco por el sistema de generación y publicación de sentencias en versiones públicas, Elida Judicial. Muchas felicidades. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Su servidor, Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Y en esta ocasión, a nombre propio, a todos los que integramos el Poder Judicial,
sino también al equipo de tecnología que nos ayudaron a generar este software generador de sentencias públicas. A partir de que se reformó el artículo 73 de la Ley General del Sistema de Transparencia, obligaron a todos los poderes judiciales a emitir sentencias y generar versiones públicas, para lo cual necesitábamos, junto con esta reforma, un cheque para generar, comprar software y generar un programa que nos ayudara y nos facilitara generar estas versiones. Lo cierto es que no nos dieron el dinero. Cuando yo investigo los costos, pues no lo teníamos. Pero nuestro equipo, liderado por Joel Urrutia, me dice: presidente, yo le genero una versión si me da tiempo y confía en mí. Confiamos en él y en un mes no lo tuvieron. Y este software al día de hoy lo tienen 13 poderes judiciales del país y lo tienen organismos encargados de la transparencia, pero también la Suprema Corte del Ecuador, donde hemos generado convenios de colaboración y que utilicen el software. Ahora nomás les quiero explicar el nombre. ELIDA surge de las siglas Eliminador de Datos, pero sucede que lo inauguramos el 9 de marzo, el mes de la mujer, con nombre de mujer el software, pero además que significa mujer poderosa. Y ha sido tan poderosa que ha facilitado la labor de los poderes judiciales para generar transparencia y confianza en la labor que los juzgadores y juzgadoras hacemos todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos entregando estos reconocimientos a la innovación 2022 en gobierno de UGOP. Y toca el turno, que nos da mucho gusto y mucha satisfacción mencionar, si bien todos los participantes nos merecen todo el reconocimiento y respeto y hashtag soy fans, nos da particular gusto, y van a entender a qué me refiero, poder entregar este reconocimiento particular. Se trata del premio en la categoría Transformación y Gobierno Digital del Ejecutivo Federal, y toca el turno para entregar el proyecto a los Carabineros de Chile, y el proyecto es la Comisaría Virtual, y tenemos el honor de que nos acompañen el día de hoy aquí mismo para recibir su premio. Adelante, por favor, muchas felicidades, gracias por acompañarnos. Muy bien, primero que todo, desde Chile, nuestro saludo para todas y todos de parte de nuestros compatriotas y, por supuesto, de todos los carabineros de Chile. Partir agradeciendo esta inmensa instancia, Carlos, que nos entrega UGOP para generar estos lazos, ¿ya? Estos lazos, estos círculos virtuosos en materia de transformación digital, en materia de realizar mejoras fundamentalmente en instituciones y organizaciones del Estado. He visto, por ejemplo, a fiscalías estatales, a fiscalías locales, me llamó poderosamente la atención la Contraloría General del Estado, la Cámara de Diputados, ¿ya? Corte Suprema. Entonces, ¿y saben qué? En Chile trabajamos con todos ellos, con sus indies. Entonces, a nosotros nos gustaría mucho generar una suerte de alianzas estratégicas con ustedes para poder ir mejorando esta, en materia de transformación digital, todo lo que son la eficiencia, la eficacia, la efectividad de los organismos del Estado, en definitiva, y muy fundamentalmente agregar valor a la gestión de Carabineros de Chile. Permítame, por favor, contarles qué es Carabineros de Chile, ¿ya? Carabineros de Chile es la policía preventiva en Chile. Nos encargamos de dar eficacia al derecho, resguardar el orden y la seguridad pública. Cooperamos y somos asesores auxiliares del Ministerio Público, de las fiscalías, como recién escuchaba por acá. Nosotros somos esencialmente preventivos. Generamos tácticas, generamos estrategias para que el delito no ocurra, pero cuando el delito ocurre y tenemos que perseguir el delito, ¿ya? Cooperamos con la Policía de Investigaciones cooperamos con el Ministerio Público, tal cual como lo hace la Policía de Investigaciones de Chile. Eso por un lado. ¿Y qué estamos haciendo en materia de transformación digital? Comisaría Virtual es una estación más de policía, para hacer el símil a México, ¿ya? Es una estación más de policía de los
906 cuarteles territoriales o estaciones de policía que tenemos en Chile. Con la única diferencia que Comisaría Virtual entrega los servicios a través de una plataforma virtual, ¿ya? Y durante la pandemia tuvimos un impacto inmensamente fuerte. Entregamos sobre 756 millones de permisos. No, aquello no significó una eficiencia en el erario fiscal, por ejemplo, de solamente en ahorro de papel, sobre los 17 millones de dólares. No fuimos consumidores, evitamos que se consumieran sobre 1.500 millones de hojas. Esto es responsabilidad social empresarial desde el punto de vista ecológico. Y eso significó que se dejaran de talar sobre, o a lo menos, 160.000 árboles, ¿ya? Y la parte teológica de Comisaría Virtual en ese momento, desde la pandemia, era evitar que se generaran aglomeraciones de público en nuestros cuarteles territoriales en búsqueda de una de un permiso de desplazamiento, claro, toda vez que en Chile estaba restringido el desplazamiento de personas. Entonces, dicho eso, ese ha sido el aporte de Comisaría Virtual, pero en Carabineros de Chile no solamente estamos haciendo transformación digital desde ahora, sino que desde 1990 en adelante ya venimos haciendo transformación digital, y en este momento nos hemos subido a este carro o a este tren de la industria, de la revolución industrial 4.0 o la cuarta revolución industrial. Muchísimas gracias, Carlos, ya, y un aplauso para todos ustedes y sigamos trabajando en conjunto. Toca el turno y continuamos entregando estos reconocimientos a la Innovación 2022 de Hugo. Es la categoría de innovación en economía. El orden de gobierno es, en efecto, el Ejecutivo Estatal, pero estamos entregando el reconocimiento con mucho gusto a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración por la plataforma de licencia en materia de bebidas alcohólicas. Muchas felicidades y adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es David Espinosa, representando a la Secretaría de Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. Y me da gusto ver muchas caras conocidas, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien allá en Guanajuato. Y en ese sentido, hablando de innovar, quería comentarles que la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato aporta el 10% de los trámites nivel 4 en el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que los trámites se llevan totalmente en línea. Hacemos sistemas para la recaudación, hacemos sistemas para las mejoras internas, hacemos sistemas para la ciudadanía. Y aún más, hacemos sistemas para hacerle frente a la pandemia. Y entre todos los sistemas que hacemos está este por el que nos reconocen, que es el de la plataforma de licencias en materia de alcoholes. Y quería agradecerle a cada uno de mis colaboradores por todo este esfuerzo que han dado, por todo el empeño que dan y las ganas. Asimismo, a la parte gerencial, al doctor Héctor Salgado Banda, el secretario, nuestro subsecretario, el ingeniero David Gómez, y especial a nuestro director general, Rodrigo Durán Chagoya, que gracias a ellos hacemos esta sinergia, gracias al apoyo brindado y por apoyar a los proyectos. Ya por último, quisiera agradecer a Hugo por reconocer estos proyectos. Quisiera darles las gracias por este evento y que cuenten con nosotros cada año para estar aquí participando y colaborar en lo que se pueda. Muchas gracias, y quisiera también que hablara alguien más de mis compañeros. Al fin fui rápido. Hola, buenas noches. Bueno, es para mí un orgullo estar aquí representando a la Secretaría de Finanzas, estar con todos mis compañeros, que la verdad es un reconocimiento, es algo simbólico para nosotros. Y bueno, aparte representa el esfuerzo de todo el equipo, representa una suma de talentos, representa horas de trabajo. Y bueno, creo que este premio a mí me deja claro, y creo que a todos, que el trabajo no termina aquí, que tenemos que seguir adelante. Creo que allá afuera hemos cambiado la vida de miles de personas y tenemos que seguirlo transformando a través de la innovación y a través de la transformación de todas esas personas. Como bien lo comentó David, esta plataforma es en trámites de licencias y permisos de alcoholes. Anteriormente se hacían de manera presencial. A través de esta plataforma digital
estamos disminuyendo los tiempos que invierten las personas en ir a tramitar sus licencias. Entonces, es algo muy significativo tanto para ellos como para nosotros. Y bueno, nos queda claro que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir adelante transformando vías a través de la innovación. Gracias. Continuamos con esta entrega de reconocimientos a lo mejor de la innovación 2022 del Laboratorio Hugo. Y toca el turno para entregar el reconocimiento, el premio en innovación en educación al Ejecutivo Federal. Y en este caso la institución es el Instituto Politécnico Nacional y el proyecto ganador es la implementación de espacios multipropósito híbridos como apoyo al modelo educativo institucional basado en TICS. Muchas felicidades al Instituto Politécnico Nacional. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto estar aquí y agradecer a Hugo por este premio otorgado al Instituto Politécnico Nacional. Estamos aquí en representación del maestro Macario Hernández Cruz y su servidor Chadwick Carreto Arellano de la Dirección de Educación Virtual, representando y en muy en beneplácito de estar aquí, en representación también de nuestro director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval, y de nuestro secretario académico, el doctor Javier Reyes Trujillo. Este reconocimiento y este premio lo recibimos con muchísimo agrado, con un gusto, como siempre, de estar participando en estos aspectos de innovación, que no son otra cosa para nosotros que una suma de esfuerzos, una suma de voluntades también, que logran que capitalicemos todos estos esfuerzos en la innovación, en la mejora continua, en el avance que tenemos en el Instituto Politécnico Nacional para brindar mejores servicios educativos, mejores servicios hacia nuestra comunidad, mejores servicios también hacia todo lo que es la sociedad y poner, como siempre, dice nuestro lema, la técnica al servicio de la patria. Yo quiero agradecer también por este proyecto, por este esfuerzo, a las autoridades que también estuvieron inmersas en este gran proyecto, como fue el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, el director anterior del instituto, el secretario académico anterior, el doctor Jorge Toro González, y también al secretario David Jaramillo Vigueras, que sin su esfuerzo, sin su apoyo, todo este proyecto de innovación de espacios tecnológicos, de esta infraestructura de servicios y de todos estos nuevos espacios multipropósito, pues no hubieran sido posibles. Entonces, les agradecemos a todos ellos, a la comunidad de la Dirección de Educación Virtual por todo el trabajo desarrollado, porque ha sido mucho y ha sido un gran esfuerzo, pero pues aquí están lo que se siembra, se cosecha, bien dicen. Aquí están los resultados de todo ese esfuerzo. Y en particular también al doctor, quiero reconocer el trabajo del doctor Roberto Ábalos por su trabajo incansable y su fuerza en todo el desarrollo de este proyecto. Muchísimas gracias, Hugo, de verdad, lo recibimos con todo el gusto. No sé si quieres comentar algo. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Valentín Sierra, secretario de Planeación del Departamento de la provincia de Caldas en Colombia, y hoy me siento complacido por hacer parte de esta premiación y por recibir en nombre de 1 millón de caldenses el premio UGOP del Laboratorio de Innovación y Transformación Digital por Mejores Gobiernos en Iberoamérica, especialmente en el reconocimiento a nuestro portal estadístico y socioeconómico del Departamento de Caldas, Caldata. Esta importante iniciativa nace desde la Oficina de Gestión de la Información de la Secretaría de Planeación Departamental para la toma de decisiones del sector público, del sector privado, de la academia y de los grupos de investigación de nuestro departamento y de nuestro país, Colombia. Su principal objetivo es tener disponible para toda la ciudadanía
un repositorio de información, de datos exactos, de cifras y fuentes de consulta a través de más de 20 tableros de visualización y de diferentes datos del departamento, importantes para la toma de decisiones en política pública y en demás sectores de nuestra economía. Desde este gobierno departamental, trabajamos conjuntamente por seguir posicionando a la Secretaría de Planeación como el repositorio de datos y cifras más pertinentes para los caldenses, con información de interés en rangos como gestión, sociedad, vulnerabilidad, infraestructura, turismo y las víctimas del conflicto armado en nuestro departamento, aquí en Colombia, a través de los datos abiertos y a través también de la transparencia. Contamos con un enlace directo al Observatorio de Obras del Departamento de Caldas, diseñado para que cualquier ciudadano se entere de dónde provienen los recursos públicos en nuestro departamento, en nuestra provincia, y evidenciamos a través de esa herramienta el avance físico y financiero en nuestro Plan de Desarrollo Departamental Unidos es Posible. Esto ha hecho que a nivel nacional, aquí en Colombia, nos destaquemos como caldenses como el primer departamento entre más de 5.000 entidades públicas en la política pública de gestión de la información estadística, en el índice de desempeño institucional en todo Colombia, en el cual ocupamos el tercer lugar entre más de 32 departamentos, 32 provincias. Con Caldata seguimos aunando esfuerzos como administración departamental para continuar incrementando nuestros niveles de transparencia, de eficacia y eficiencia en el gasto público y de acceso a la información por parte de toda la ciudadanía. Agradecemos inmensamente al pueblo mexicano por este reconocimiento de hoy, desde la categoría de analítica de datos que le entregan a nuestro gobierno departamental y a 1 millón de caldenses, y esperamos ser partícipes de nuevos retos que permitan dar a conocer el potencial que tenemos como región aquí en Colombia, en el eje cafetero colombiano, ya que hemos sabido fortalecer con Caldata todas nuestras buenas prácticas. Porque en el departamento de Caldas, aquí en Colombia, pensando en nuestros hermanos mexicanos, primero la gente. Y voy a entregar en este momento el reconocimiento, el premio a la transformación y gobierno digital por parte del Ejecutivo Federal, y se trata de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la plataforma, el sistema que estamos reconociendo el día de hoy es el sistema para la integración de la producción de hidrocarburos. Muchas felicidades y adelante, por favor. Un reconocimiento especial a Hugo, que sigue galardonando a lo mejor de la transformación digital, a lo mejor de la tecnología y la administración pública, que de verdad qué bueno que no lo han dejado. En lo particular es el quinto año consecutivo que logro el galardón. Cuatro años consecutivos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos obteniendo el galardón. Aquí me gustaría hacer un especial reconocimiento a mi equipo, a la Dirección General de Tecnologías de la Información, que pues a lo largo de 4 años han seguido transformando, han seguido haciendo proyectos, se han encargado de darle una cara nueva a la comisión, una cara de transformación, de lograr estos retos que ya teníamos antes de la pandemia, y justo cuando empezó la pandemia, pues no fueron nuevos para nosotros, que ya lo tomamos de la mejor manera y estábamos preparados de muchas de estas cosas, sobre todo por estos proyectos que ya hemos estado haciendo a lo largo de estos últimos 3-4 años. Y también un reconocimiento al comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, al maestro Rogelio Hernández, sobre todo por confiar en la dirección, por confiar en la tecnología, por darle apoyo a la transformación digital, por preocuparse porque en la administración pública y sobre todo en un órgano como nosotros, que se vea la cara de que estamos haciendo cosas, de que estamos transformando, de que nos estamos preocupando por dar mejores, sobre todo dependencias, por tener mejores servicios hacia nuestros operadores. Y pues nada, muchas gracias, les agradezco. Pues la verdad es la primera vez en estos 5 años que estoy aquí parado,
pero bueno, ya era de merecerse darles el agradecimiento, y sobre todo porque lo sigan haciendo, no lo dejen, porque pues sí se merece la administración pública y la administración pública federal seguir siendo reconocida por estas cosas. Muchas gracias. Buenas tardes, quiero saludarlos y agradecerles de nuevo esta distinción por parte de UGOP de reconocer el trabajo que estamos haciendo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta ocasión, este reconocimiento especial por APVISO. Muchas gracias, un saludo muy fuerte y esperemos vernos a la próxima. Turno de entregar el reconocimiento, el premio UGOP a la seguridad de la información por parte del Ejecutivo Federal, y vamos a entregar en este momento el reconocimiento a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por el proyecto Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos. Una felicitación y reconocimiento por el proyecto y la implementación, que aunque ya tiene resultados, requisito indispensable para los premios UGOP, en este momento han estado en un proceso básicamente de gira por toda la República, activando los distintos módulos e indicios del seguimiento a todo esto. Adelante, muchas felicidades, por favor. Muy buenas noches. En representación de nuestro superior, el doctor Javier Miranda Nieto, y a nombre de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, agradecemos el reconocimiento a este proyecto que, aunque el día de hoy ustedes pueden ver aquí a tres personas, es un esfuerzo de muchas personas y de muchas instituciones, incluso a nivel estatal y a nivel municipal en la República Mexicana. Como bien comentaban, el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos es una necesidad, es algo que al día de hoy se requiere, dada la incidencia delictiva que día a día vivimos en los diferentes niveles, como ciudadanos, como personas, como funcionarios, como empresarios. Y para nosotros es un honor y es un privilegio el poder desarrollar este tipo de estrategias que de alguna manera impactan directamente a la ciudadanía, y con lo cual estamos aportando a la sociedad, quizá en mayor o menor medida, para que al final pues obviamente podamos tener una solución de problemas y pues obviamente fortalecer a la seguridad pública. Aquí a nombre de mis compañeros, que somos el área de ciberseguridad de la Secretaría, pues nuevamente agradecer. Para la Secretaría es la primera vez que se obtiene un reconocimiento de este tipo. Y pues bueno, esto obviamente nos motiva a seguirnos esforzando y a seguir trabajando para el desarrollo de este tipo de proyectos y obviamente los que vengan también. Muchas gracias. Continuamos entregando los reconocimientos, en este caso el premio en la categoría de analítica de datos para el Ejecutivo Estatal, y estamos hablando de la institución de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, y el sistema que estamos reconociendo el día de hoy es la verificación vehicular en los municipios de Guanajuato. Muchísimas felicidades. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Como siempre, darle el agradecimiento a Hugo, en especial al maestro Carlos, que siempre tratan de impulsar e impulsan de forma muy importante, no solo a nivel nacional y extranjero, sino también a nivel local. Este caso en Guanajuato, en materia de verificación vehicular, consideramos pertinente la necesidad de actuar local para que impacte global. Esta materia es muy particular porque la mayoría de las verificaciones le tocan a los municipios en nuestro país. Sin embargo, analizando los datos y pidiendo información a las dependencias respectivas, nos damos cuenta que hay una disparidad muy importante en los municipios, y curiosamente algunos que pudieran tener un parque vehicular menor tienen un porcentaje más elevado. El tema de la pandemia impactó en Guanajuato de forma particular porque se suspendió temporalmente el programa. Sin embargo, a pesar de ello, hay personas que continúan impulsándolo.
Y bueno, nada más destacar la importancia, ¿no?, que tenemos que tener tanto las autoridades como los ciudadanos, porque el medio ambiente pues no respeta jurisdicciones ni competencias. Lo que afecta inclusive en una zona muy pequeña nos va a impactar a toda la sociedad. Por eso la necesidad de que todos actuemos de forma conjunta. Y pues nuevamente dar las gracias a la Carlos. Gracias. Muchísimas gracias. Toca el turno para entregar el premio a la innovación en educación en el orden de gobierno del Ejecutivo Estatal. Y nos da mucho gusto darle este premio, entregar este reconocimiento y premio a la UDEMEX por el proyecto digitalizador inteligente de archivos. Muchas felicidades, enhorabuena. Adelante, por favor. Bien. Buenas tardes, Fernando Martín del Campo, servidor. En nombre de la maestra Isi Martínez Ramos, rectora de la Universidad Digital del Estado de México, es un honor recibir de este premio de manos de Carlos Castañeda, el premio YouGov 2022, por nuestro proyecto digitalizador inteligente de archivos UDEMEX. Es grato también recibir por segundo año consecutivo este premio, este reconocimiento. Eso quiere decir que nosotros en la institución estamos realizando proyectos que logran mejorar la institución. Me permito cederle la palabra al ingeniero Jorge Valdín para que nos explique un poquito más acerca del proyecto. Buenas noches. Dentro de la Universidad Digital, la UDEMEX, hemos desarrollado este sistema, el cual nos permite digitalizar todo el expediente de la universidad y tenerlo a alta disponibilidad con búsqueda inteligente, en el cual mantenemos de manera eficiente y de manera rápida la búsqueda de todo el histórico de la información de la universidad, y esto lo vamos a implementar a toda la institución. Para nosotros es muy importante la labor que realiza YouGov Lab para fomentar en los organismos públicos la transformación profunda para una mejora constante. Es importante este reconocimiento que reciben todas las instituciones, y bueno, más que nada nos honra mucho recibir este premio y estamos muy agradecidos con YouGov. Gracias. Buenas tardes, y continuando con la premiación en este momento de manera remota, recibimos a Luis Germán de la Casa de Moneda de Chile, que han sido ganadores en la categoría de seguridad de información en el ámbito internacional por el proyecto denominado Huella Digital. En este sentido, les hacemos la entrega virtual, que ya se las haremos llegar de manera física para que la tengan pues ya en sus manos. Pero agradecemos mucho a Luis que se esté conectando en este momento desde Santiago de Chile, y que nos comente pues de qué se trata este proyecto que mereció este premio en la categoría de seguridad de la información. Adelante, Luis. En primer lugar, quería agradecerles la posibilidad. Bueno, Casa de Moneda hace 2-3 años pensó en un mundo digital, porque las soluciones que van de la mano hoy día son digitales y tienen que ser. Y nuestro lema para que esto funcionara es hacerle el bien a 1 millón de chilenos de a pie, en forma gratuita. ¿Qué significa esto? Que en el fondo, yendo al tema específico, los permisos de circulación en Chile son tremendamente falsificados y se falsifican más de... O sea, independientemente de la falsificación, los permisos de circulación tienen unas revisiones técnicas, se vulneran, entonces ser falsificado este documento, no se puede garantizar la seguridad de los vehículos. Entonces hay muchos accidentes que ocurren porque los frenos están mal, las luces, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hicimos es incorporarle un elemento de chequeo digital al documento que nosotros ya fabricamos para las municipalidades. ¿En qué consiste? Consiste en una huella digital, es un código especial que se le imprime al documento, ya, y se le entregan estos documentos a las municipalidades. Las municipalidades lo imprimen, y en el momento de imprimirse, nosotros tenemos un socio chileno, que es CAS Chile, que es una empresa tiene
más del 50% de las municipalidades, y es una empresa líder en todo lo que son soluciones digitales para municipios. Y él se encarga de subir la data a otra empresa, que es en nuestro brazo tecnológico internacional, que es ScanTrust, que es una empresa multinacional, que nos permite hacer este tema en muy corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? Este proyecto consiste en que cuando se entrega este documento, cualquier persona puede con su celular cliquear y se da cuenta inmediatamente, porque esto va a la plataforma y baja, y se da cuenta si el vehículo tiene algún problema de alguna naturaleza, si está robado, si está clonado, si tiene la revisión técnica mala o si anda todo en orden. Básicamente, esto ayuda mucho a los chilenos de a pie, porque tienen la posibilidad de, con su propio celular, online, real time, en el minuto que quieran comprar un auto o vender un auto, darse cuenta inmediatamente de que esto está en todos los papeles en regla. Esto ayuda a muchas personas. Nosotros ya tenemos más de 2 millones de clics en este tema. O sea, pasamos la meta del millón de chilenos que queríamos impactar de forma positiva. Y nuestro afán es que este proyecto, en Chile nos fue bien, nos aplaudieron bastante los carabineros y los alcaldes, pero queríamos saber cuán bueno éramos a nivel internacional, porque una cosa es ganar en tu país y otra cosa es comprobar si es cierto que a nivel internacional estás al nivel que corresponde. Esa fue la principal motivación que tuvimos al presentarnos en este premio. Indudablemente, este proyecto, como muchos de los que hemos estado premiando esta tarde, tienen el objetivo, y es lo que queremos impulsar, de mejorar la vida de la ciudadanía. Premiamos no solamente porque haya buenas ideas o se vea muy bien el papel, sino porque al final tienen un impacto que repercute en la calidad de vida de los ciudadanos. Y en este caso, el proyecto de huella digital de la Casa de Moneda de Chile es un ejemplo claro de esta mejora gubernamental que impacta a los ciudadanos. Entonces, muchísimas gracias, muchas gracias a la Casa de Moneda de Chile por participar, por confiar en la evaluación que hacemos, y en esta séptima entrega de los premios Hugo, pues haber estado como ganadores en este momento de manera remota, pero ya estaremos teniendo el gusto de visitarlos si todas las condiciones lo hacen posible, y sobre todo pues de conocernos y difundir, que es al final lo que se dedica Hugo, a difundir estas buenas prácticas, estos buenos ejercicios de gobierno, estas innovaciones y la transformación que están haciendo a través de las múltiples categorías, como es la seguridad de la información, como es la analítica de datos, por supuesto, como es la innovación en la economía, en la salud, en la educación, y sobre todo, pues, cómo se transforma el gobierno. Nuevamente, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a los que nos siguen viendo. Continuamos con la entrega de premios y le damos un gran y caluroso aplauso a Luis desde México hasta Santiago de Chile. Toca el turno en estos momentos para entregar el premio en la categoría de innovación en salud. Esto es parte del Ejecutivo Estatal y entregamos el reconocimiento a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán por el sistema de implementación del modelo de gestión de calidad en salud. Muchas felicidades y adelante. Por favor, gracias por acompañarnos además. Pues muy buenas noches a todos. Es un honor para mí estar aquí y recibir este reconocimiento en nombre de la Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Michoacán, a cargo de la maestra en salud pública, Gloria Alicia Figueroa Aguilar. Es un honor para nosotros recibir este reconocimiento y me siento profundamente agradecida con el panel de evaluadores, con la dirección general a cargo del maestro Carlos Castañeda. Mencionar también que para nosotros este proyecto nos trajo altos beneficios. Nosotros implementamos este modelo de gestión de calidad en salud a partir del año 2019, y hemos concursado en dos ocasiones por una convocatoria nacional de la Secretaría de Salud con la finalidad de alcanzar el Premio Nacional de Calidad en Salud,
un reconocimiento que es lo más alto que se le puede brindar a las organizaciones que nos enfocamos en la salud. Pero más allá del reconocimiento que representa para la institución, es el beneficio que genera para la población. Nosotros en los tiempos de pandemia pudimos brindar un servicio de diagnóstico oportuno, válido y confiable, que hizo que la toma de decisiones en el estado de Michoacán fueran asertivas y generaran un impulso de la organización y se reflejaran los beneficios hacia la salud de la población michoacana. Mencionar que este modelo consta de 8 apartados, que incluye 36 directrices, las cuales van desde el conocimiento de las personas, el liderazgo, el conocimiento del entorno, entender el valor de la información y generar proyectos de mejora que nos impulsen a seguir creciendo como organización. Este premio, así como otros premios que hemos recibido, nos ha permitido entender que no debemos de detenernos, que la administración pública debe de crecer constantemente y que debemos ser una referencia para las otras organizaciones, que la administración pública no se puede quedar atrás y que es nuestro deber hacer algo en beneficio de la población. Muchas gracias. GovMIS es un sistema operativo para computadoras que lo hemos diseñado a partir de una distribución estándar como es el sistema operativo Linux, pero con la particularidad que lo hemos personalizado para ser utilizado en las oficinas de la administración pública. Decidimos hacer una personalización para poder incorporar herramientas de gestión, herramientas de uso administrativo que generalmente no están instaladas en las distribuciones de propósito general. En particular, los beneficios que tiene es que no tendrán que estar buscando aplicaciones para instalar. No tiene ningún costo de instalación porque como utilizamos software libre no hay que comprar programas para instalar, lo cual eso beneficia en un ahorro sustancial en lo que son los gastos de la administración pública. Los usuarios que crean pertinente agregar o quitar alguna de las aplicaciones nos hacen saber, de tal manera que podamos ir evolucionando en una distribución que se adapte mejor a las necesidades de las oficinas. O sea, le hemos quitado todos los elementos que tienen que ver con el esparcimiento, lo que tiene que ver con lo lúdico, no tiene juegos, pero sí en pos de lograr una mejor performance, una mejor efectividad, le hemos agregado otras aplicaciones específicas. Estamos utilizando una aplicación ofimática, una suite ofimática que se llama LibreOffice, y que esta aplicación se ajusta plenamente a lo que está establecido en el decreto 1800 del año 2007, el decreto provincial, que establece la utilización de estándares abiertos en los archivos ofimáticos de la administración pública. Continuamos en esta entrega de lo mejor a la innovación en 2022 del laboratorio Hugo y toca el turno para entregar un premio que nos resulta relevante en varios sentidos. Se trata de la categoría de innovación en economía en el orden de gobierno del Ejecutivo Estatal. La institución a quien estamos reconociendo es la Agencia Digital de Innovación Pública y la plataforma que estamos reconociendo es el Tianguis Digital. Muchísimas felicidades, enhorabuena y adelante, por favor. Pues muchas gracias a Hugo por reconocernos, por tomarnos en consideración a todo el panel. Estamos muy agradecidos porque en la Ciudad de México estamos trabajando intensamente en generar un nuevo mecanismo de rendición de cuentas en contrataciones públicas. Como todos sabemos, las compras públicas adquieren mayor relevancia porque casi el 8% del Producto Interno Bruto va destinado a esto. En la Ciudad de México, cerca del 20% del gasto público está destinado a compras públicas. Entonces, estamos convencidos de que tenemos que generar mejores incentivos para la transparencia. Hemos observado que las contrataciones públicas, por lo general, son mecanismos que generan altas incidencias de corrupción. Es un
Es una dinámica que afecta no solo a la Ciudad de México, sino a todo el país y en general a toda la región latinoamericana. Y estamos justo con ese contexto, creamos la plataforma Tianguis Digital, que lo que pretende es generar mayores incentivos para la planeación, para el monitoreo y la conducción de compras públicas. Es un modelo integral que tiene diferentes módulos. Ha sido un trabajo intenso desde 2019 que iniciamos esta estrategia. Y al día de hoy hemos logrado implementar ya diversos módulos en Tianguis Digital para el registro, planeación y monitoreo. Actualmente pasamos de tener 3,000 proveedores a tener cerca de 7,000 proveedores, lo cual está fortaleciendo la competencia y la confianza en las compras públicas de la ciudad. También estamos publicando en un solo lugar todas las oportunidades de negocio que pueden tener todos los proveedores, pero también vamos a tener concursos digitales próximamente, lo cual va a hacer que todo un proceso de punta a punta se pueda llevar de forma digital enteramente. Y también estamos muy contentos porque también próximamente liberaremos un módulo de monitoreo de compras públicas que permitirá analizar cómo se está ejerciendo el gasto desde que se planea, desde que se conduce, se ejecuta y se contrata. También en los próximos meses podremos tener elementos de obra pública, lo cual, como ustedes saben, las condiciones tienen un espectro muy amplio y nosotros estamos convencidos de que si mejoramos poco a poco de una fórmula modular y progresiva, vamos a poder lograr un gran cambio. Entonces, estamos muy contentos por este reconocimiento. Vamos a seguir aplicando porque queremos seguir transformando la vida pública y seguiremos trabajando intensamente. Quiero agradecer a mi equipo de trabajo que siempre ha estado con jornadas a veces extenuantes, pero estamos muy contentos de lo que se ha logrado y queremos lograr mucho más. Estamos muy motivados. Gracias por este reconocimiento porque nos motivará para seguir creciendo y seguir avanzando en estos proyectos que finalmente es para la ciudadanía, ¿no? Siempre estamos para servir, somos servidores públicos y nuestra motivación siempre es poder proveer mejores servicios para la ciudad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Voy a hacer entrega del último reconocimiento que conforma a todos los participantes que hemos reconocido el día de hoy a través de esta entrega de lo mejor a la innovación 2022 del laboratorio de Hugo Blab. Ha sido un placer que ustedes nos acompañen y ha sido también un ejercicio espectacularmente enriquecedor conocer la gran cantidad de ámbitos, la gran cantidad de soluciones, pero particularmente la gran cantidad de funcionarias y funcionarios que dedican su vida a mejorar a través de la innovación y la tecnología, de las tecnologías para la información, la manera en la que el gobierno opera para sí mismo, dentro de sí mismo y para con la ciudadanía. Entonces, muchísimas gracias. Nuevamente un reconocimiento a todas y a todos los participantes. Aquí sí se antojaría poder tener una segunda parte de los premios para poder compartirles aquellos proyectos que, si bien no resultaron ganadores, forman parte de una nueva ola de sistemas que están ayudándonos como ciudadanos y como gobiernos a interactuar de una manera mucho más ágil, eficiente y transparente. Voy a entregar en la categoría de transformación y gobierno digital el premio en el orden de gobierno ejecutivo estatal a la Dirección General de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria por la plataforma y el sistema del gobierno digital Hidalgo. Adelante, por favor, y bienvenidos. Muchas gracias. Felicidades. Muy buenas noches. Agradecerles a todos, en especial la oportunidad que nos brindan de conocer y saber lo que se está haciendo bien hecho en todo el país como servidores públicos. Agradecerle al maestro Carlos, a todo su equipo, por esta iniciativa, sobre todo porque es un parteaguas en dar a conocer lo que se está haciendo bien hecho. Yo creo que las cosas que se hacen de corazón se hacen bien hechas. Y como servidores públicos nos dedicamos a servir a los demás. El gobierno de Hidalgo ha hecho grandes esfuerzos para transformarse. Y el ejemplo lo tenemos en nuestro gobernador Omar Fayad. Ya actualmente tenemos 7 de cada 10 trámites, han sido simplificados, digitalizados, lo cual representa un ahorro a la ciudadanía. Hemos logrado ahorrar en el gasto que el ciudadano tendría 130 millones, desde subirse a una pecera, tomar un taxi, tomar un transporte público, hasta llegar a hacer el trámite. Yo creo que las cosas que se hacen con ese sentido humano trascienden y transforman. Y el gobierno de Hidalgo lo está haciendo y lo seguirá haciendo porque cuenta con buenos servidores públicos. Venimos 3, es un equipo amplio,
pero unimos tres con la camiseta bien puesta y agradecidos de que se nos dé esta oportunidad. Así que muchas gracias y les cedo la palabra aquí a mi compañero Héctor Anay. Bueno, pues ahora sí que reiterar el agradecimiento del doctor José Manuel a Hugo y la felicitación a todos los que están participando en en esta entrega de premios. Y pues reitero el comentario que hace, que a más de 5 años de labor del gobernador Omar Fayad y además a cargo aquí de la secretaria del maestro José Luis Romo Cruz, se han emprendido grandes acciones en cuanto a la simplificación administrativa para mejorar los servicios de la ciudadanía. Y bueno, esto ha sido gracias a la visión que se tiene y tanto de los compañeros que estamos aquí presentes, somos unos cuantos, de toda la dirección general que conformamos alrededor de 60 compañeros, estamos a sus órdenes y bueno, lo esperamos en Hidalgo. Y esa es la palabra a Diana. Pues muchas gracias por el espacio brindado, por reconocer las prácticas que realizamos en el estado de Hidalgo y pues, como lo comentaba a mi compañero Anaya, los esperamos en Hidalgo con los brazos abiertos para que disfruten de nuestros pueblos mágicos, conozcan nuestras prácticas y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya con este último reconocimiento terminamos. Muchas gracias a todos los que participaron. Y como siempre cerramos este evento recordando que pues estamos cumpliendo 7 años. Es nuestro aniversario como organización, como empresa. 7 años que han sido pues complicados en muchas ocasiones, pero gracias al esfuerzo de todo el equipo, a la participación, sobre todo también a la colaboración de los funcionarios públicos que nos hacen el favor de recibirnos, de estar al pendiente de lo que estamos haciendo, de acudir a los foros, de contestar o participar en este tipo de eventos como son los premios. Y seguimos manteniéndonos y seguimos trabajando con el objetivo que tenemos desde un principio, que es difundir la innovación. Sabemos que ser innovador en las instituciones de gobierno no es sencillo. El gobierno, siempre me han dicho, ¿por qué el gobierno no es más ágil? ¿Por qué no es tan innovador? Porque el gobierno es una institución hecha para dar certeza. Y si estuviera cambiando constantemente, pues obviamente eso no va en ese sentido. Entonces, es difícil ser innovador en gobierno. Es necesario ser reconocidos o tener estos reconocimientos. Que si bien se hace en la institución, sabemos que hay equipos de gente muy comprometida, que está trabajando duro todos los días y que, contrario a lo que todos piensan a veces de los empleados de gobierno, no se van a su casa a las 3 de la tarde. A veces sacrifican relaciones familiares, tiempos, fines de semana, etcétera. Lo sabemos de primera mano, hemos sido funcionarios públicos en algún momento, tanto Emilio como yo, y sabemos ese enorme esfuerzo que es de alguna manera compartirse o dividirse entre la familia, el trabajo y tratar de impulsar esas nuevas cuestiones para los ciudadanos, para el bienestar de la ciudadanía al final. Muchas gracias a todos, muchas gracias Emilio, gracias por todos los años, gracias Ada por todo el apoyo que tuvimos, gracias a Flor que nos estuvo ayudando mucho hoy en día, también a Gaby que también anduvo corriendo por ahí, a Leticia. Y bueno, ya no está Roberto ni anda por acá, pero a todo el staff que estuvo hoy en día y desde ayer haciendo posible que tuviéramos este evento y, por supuesto, desde tiempo mucho más atrás, el jurado que nos ayudó a evaluar los proyectos. Y pues nos vemos el próximo año si todo sale bien y los esperamos ver a todos en un evento ahora sí ya más grande, ya sin restricciones, pero por lo pronto pues seguimos y felicidades a todos los que ganaron. Esperamos que sigan dando lo mejor para ser un mejor gobierno cada vez. Hasta luego, gracias.